maderísticos, por decirlo de alguna forma, que nos van a estar acompañando por ahí. Como ven, como pueden ver en el programa que ellos tienen, hoy tenemos la participación de Nicolás Alvarado, quien estará interpretando la guitarra, y junto a él, Daniel Cambronero y José Andrés Valerio en los violines, Jafet Quesada en la viola, Andrea Chinchilla en el cello, Verónica Solano en el oboe, Arlene Montero en el clarinete, Laura Valerio en el fagot y Mariela Flores en el arpa. En nombre de la Escuela de Artes Musicales, quiero agradecerle a ellos y a ellas por estar aquí en esta noche, a ustedes por su interés, recordarles que pueden seguirnos. Nuestra temporada llega hasta diciembre y comienza el otro año en marzo, así que por acá atrás pueden ver nuestras formas de seguirnos en Facebook, en sus conciertos EAM, en Facebook, pueden seguirnos en Instagram también como Artes Musicales UCL. Esta temporada no sería posible sin la generosa participación de todos estos y estas talentosísimas músicas y músicos, así que yo les agradezco muchísimo por estar aquí presentes en esta noche y sé que los van a deleitar. Les recuerdo, por favor, bueno, varias pequeñas instrucciones ya para comenzar. Poner sus celulares en silencio, apagar las alarmas que tengan por ahí. A veces tenemos alarmas por la noche, entonces apagarlas para que podamos disfrutar al máximo esta experiencia. Es una pequeña sala, se vuelve pequeña cuando hay tan bonito público y tanto, entonces voy a tratar de mantener las puertas abiertas por esa razón, en caso de emergencia, por allá está la salida de emergencia. Y recordarles también que no comamos dentro de la sala, y si van a tomar fotografías o videos, por favor, que sea sin flash. Nuestro canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube que se llama Artes Musicales UCR, así que si disfrutan este concierto, les gusta mucho, allí va a quedar todo el concierto grabado. Entonces, no se preocupen, pueden volver a disfrutarlo muchas, muchas veces y no tienen que grabarlo. Si eso les preocupa, lo pueden disfrutar por YouTube luego. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y para comenzar, antes de entrar con el Principito, tenemos una participación inicial, una introducción a cargo de un guitarrista. Él es Pablo Mora, que nos va a deleitar con la suite número 2 de Leo Brauer. Entonces, antes de comenzar, disfrutaremos esta participación del guitarrista. Y bueno, con ustedes, entonces, el Principito, y antes Pablo Mora con Leo Brauer. Recibamos entonces con un fuerte aplauso. Gracias. Agradecerle a Nico
yo sé que todos son un público muy entendido y están acostumbrados a que no se aplaude entre movimientos, pero les voy a pedir que por hoy se olviden de esa norma, porque vamos a tocar 16 movimientos y es muy ingrato esperarse hasta el final. Entonces sientan la libertad de aplaudir cuando gusten. Este podría ser un buen momento. Y bueno, nunca habíamos tenido la oportunidad en realidad de hacerla aquí en la Escuela de Artes Musicales, entonces pues, muy muy contentos. Esta historia probablemente todos acá la conozcan y todos hayan leído el libro probablemente más de una vez, pero es quizás de esas historias que siempre que llegan a uno llegan diferente. Y bueno, hoy la vamos a escuchar a través de la música y no verdaderamente con palabras. Y bueno, el movimiento siguiente se llama el asteroide B612. Me imagino que no todos tienen programa, entonces voy como comentándoles un poco más o menos por dónde anda, que es justamente donde vivía el Principito, y que como decía él, es un lugar tan pequeño que hacia adelante o hacia atrás, pues claramente no se puede llegar muy lejos.
muy cortos, entonces no se asusten si terminamos rápido. Buen aplauso. Thank you.
parte un vuelo de palomas del asteroide B612 y pasa por otra serie de planetas o de asteroides. Y el primer personaje que visita es un rey. Y rescato esta frase que dice: no sabía que para los reyes el mundo era tan sencillo. Todos los hombres son sus. Thank you.
serio soy esa. Thank you.
están acompañando hoy. Daniel Cambronero en el primer violín. José Andrés Valerio, segundo violín. A ver qué está en la viola. Esperamos que les haya gustado. Ya el último movimiento, la partida del principio.